Hola y bienvenidos aquí a su canal, el Cantinero Chokiroji. Espero que se encuentren bien y como ven, estamos hoy, no estamos en la barrita, sino en la cocina de nuevo, porque vamos a hacernos unos tamales. Bueno, más bien mi mamá los va a preparar a su estilo y yo voy a estar con la grabación. Espero y que les guste mucho, pues, porque estos tamales son un poquito diferentes. Se les llama tamales de banderilla, que son de colores y pues son dulces, pues. Y sin más, vamos a empezar con los ingredientes. Ok, yo aquí cuento ya con masa preparada. Esta en cualquier tienda ya te las venden, y más ahorita en estos tiempos. Esa es la cantidad de 5 libras o 2 y medio kilos, ¿verdad? Es lo que vamos a utilizar. ¿Okay? Vamos a utilizar también colores de este colorante para la comida. Uno rojo y uno verde. Ok. Vamos a utilizar también dos mantequillas de su elección. Nosotros usamos estas normalmente, no por dar publicidad, pero pues ahí están, dos barras de mantequilla. Aquí tengo una ralladura también de limón. Con lo de un limón verde nada más lo rayas, y eso es lo que te va a servir también, porque se va a utilizar en el tamal. Ok, también tenemos aquí, vamos a ocupar una lechera entera. Y ahora aquí les voy a mostrar, omitimos el paso para que no se hiciera tanto tiempo, tan largo el video. Ok, nada más pusimos en la estufa agua a hervir, poquita agua a hervir, y pusimos 6 guayabas. Ya después de que esté hervida bien el agua, pones las 6 guayabas y esperas nada más a que revienten solas. Y ya cuando vengas que ya reventaron solas las guayabas, las retiras y las pones aquí en un contenedor, un plato, como ven. Y nada más los machucas con el machucador de los frijoles o un macerador que usamos para los cócteles. Ustedes ya saben. Y aquí tenemos una piña ya preparada. También se puso en una ollita, se puso 6 rodajas de piña exactamente. Y con el mismo jugo que traía, se estuvo cociendo ahí. Y agregamos también a la piña, le pusimos 3 cucharadas grandes, o sea, superas más o menos ahí, de azúcar. Y una cucharadita de este tamaño, de vainilla. Ok, y esto lo estamos revolviendo por 20 minutos. Y ya después de los 20 minutos, así es como te tiene que quedar. Igual las de estas guayabas también pueden estar así en 20 minutos, casi por lo regular. Se lleva, o más bien se llevó también como 20 minutos en que estuvieran. Ok, ahora, como ya te di todos los ingredientes y esto, ahora vamos a ir ya a la práctica. Ok, ok, vámonos para allá ahora. Ok, como ven aquí ya seguimos en el siguiente paso. Aquí ya tenemos la masa ya lista y estamos agregando lo de la lata de lechera ahorita, ya para empezar a amasar poquito. Ok, vamos a terminar que se termine de terminar la lechera, y ahorita seguimos con el paso siguiente. Ok, ya se terminó de usar toda la lechera, y le estoy agregando más azúcar para que quede un poquito más dulce. Ya le agregué 2 ahorita detrás de cámaras y otras 2 para que quede ya. Ahora lo que vamos a hacer es ya menear la masa, que se integre todo la lechera y el azúcar, para que nos quede una masa rica. Ok, ahorita voy a adelantar un poquito el video y ahorita les digo cuánto es de que tardó en amasarse la masa. Ok, listo, ahorita continuamos. Ok, ya después de haber preparado, mi mamá amasó la masa ya por 15 minutos más o menos. Se separó la masa en 3 cantidades, 3 partes iguales más o menos, para poder poner los colores. Ok, en la primera parte vamos a agregar lo de la piña. Vamos a ponerla aquí porque está caramelizada, por eso se va a hacer así. Pero vamos a incorporar todo esto junto con la masa para que se disuelva y quede perfecta. Ok, ya como ven aquí está, ya la batí. Me tomó como alrededor de 5 minutos con la mano, y pues vamos a empezar con la otra. Vamos a retirar esta mientras. Ahora aquí tengo la otra parte, y abajo, si se alcanza a ver, es donde quedó la ralladura de limón.
y vamos a utilizar aquí la pintura ya. Vamos a poner lo de 3 gotas nada más para que no nos quede tan verde, y vamos también a hacer lo mismo, vamos a batir hasta que nos quede verde la masa. Ok, ya aquí terminamos de hacer la segunda mezcla. Agregué lo de 10-11 gotitas para que agarrara el color, para que agarrara el color verde, así, este verde como pistache. Ustedes deben de tantearle porque hay colores que de diferentes marcas que pues agarran más rápido el color. Yo le, como les digo, les puse 10-11 gotitas de esta. Ahora vamos a retirar estas y vamos a ir con la última mezcla. Tenemos la última mezcla también y vamos a agregar las guayabas. Okay. Y para esta también vamos a utilizar, aquí vamos a utilizar el colorante rojo, pero que no nos tiene que quedar tan rojo, para que quede más o menos un color entre rosita y rojo más o menos. Ok, ahí agregué 7 gotas. Vamos a menear esto y ahorita vamos a ver cómo nos va a quedar todo ya cuando tengamos todo meneado. Ok, ya aquí después de haber amasado los 3 colores, así es como nos tiene que quedar nuestra mezcla. Este así, nos tiene que quedar este color así, normal. El rosa este que le agregamos la pintura roja. Y la del color verde. Ok, ya después de que tengamos nuestras mezclas así preparadas, ahora nos vamos a ir ya a envolver los tamales. Ok, como ven aquí ya está mi mamá con la hoja de tamal. Y vean la elaboración, cómo se va a hacer esto. Ya le puso una parte verde, una parte de la blanca y también la parte rosa o roja, como depende cómo les haya quedado el color a ustedes. Y así es como vamos a ir a estar llenando. Ahorita ya nada más lo va a cerrar. Y así es como se va a continuar con todos los tamales hasta que te caes toda la masa. Así exactamente. Vean cómo se cierra todo. Así, y así es como nos tiene que quedar. Y así vamos a hacer todo el resto de los tamales. Y también quería decirles pues que ya aquí, después de que hayas terminado ya con la masa, con todos los tamales que vayan a hacer, vamos a utilizar una vaporera, olla o como quieran llamarle. Y le vamos a poner agua a hervir hasta esta, casi todas las vaporeras estas tienen esta marca de agua, hasta aquí es como le vamos a poner de agua, y ahorita para poner todos los tamales ahí. Ok, ya después de haberlo sacado de la vaporera, nomás ese paso lo omití para que no vean todo el, para que no se haga tan largo el video. Ya aquí los tenemos, como ven, ya aquí ya saqué 3 y miren cómo nos van a quedar. Vamos a poner esta cámara para abajo y vamos a despegarlo, y así es como nos van a quedar, miren. De colores acá. Ese es uno. Vamos a con el segundo. Y como les digo, estos tamales también así, los 3 sabores saben. Es una receta de mi mamá ya también de hace tiempo. Y ella fue la que los cocinó. Para ustedes sabrán si quieren hacerla. Ya saben. Por cierto que no sé si les dije que después de que lo saqué, lo que nos duró en la vaporera a nosotros fue lo de 1 hora con 15 minutos a fuego alto. Pero ustedes deben estarlo chequeando porque ya saben pues que en veces pueden estar la vaporera diferente. O así cosas que pasan. Y a nosotros nada más te digo que nos duró 1 hora 15 estando en la vaporera, y así es como te tienen que quedar, así, tamales ricos de limón, de piña y de guayaba. Y por eso es que se llaman así, banderitas, porque son de 3 colores, como les digo, una receta ya antigua acá de parte de mi mamá, que muy buena. Y ya para acompañarlo, pues
Ya saben que ahí en el canal también hay ponches también para si quieren hacer el ponche acompañar con el de este, con el tamal o con el ponche navideño que también en el canal está. Y pues hay cafés, hay de todo en el canal por si quieren complementar su comida. Yo aquí tengo una tacita de café y ahorita me los voy a echar con ellos y vamos a probarlo a ver qué tal. ¿Gustan? Y muy buenos. Así que ya saben, no hay excusa para que no haga los tamales. Ahí tienen una receta muy deliciosa. Espero que les haya gustado el video. Déjenme atorando el tamal y cuídense mucho. Si te gustó, dale like, suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, adiós.